Cerca de 1810 fueron tiempos de muchos movimientos revolucionarios, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. General Simón Bolívar, Argentina ya es libre. ¡Y Chile! Entramos por Venezuela. Y Ecuador. Y México. Y por supuesto Colombia. Brindemos. Mientras tanto, en el Istmo de Panamá, la noticia recorrió el territorio. El coronel José de Fábrega convoca a una junta de guerra. Señor Francisco Gómez, don Segundo Villarreal, he escuchado noticias que están proclamando la independencia. Les recomiendo que vuelvan a sus vidas cotidianas y se olviden de su libertad. Imposible, coronel. Los panameños nos mantenemos firmes en nuestra causa. Y no nos vamos a desistir. Fue así como nuestra independencia fue proclamada el 28 de noviembre de 1821. Nuestra independencia de España no entra en las independencias que se dieron en esa época, ya que se llevó a cabo sin derramamiento de sangre. Poco tiempo después nos unimos voluntariamente a la Gran Colombia y nos separamos el 3 de noviembre de 1903, fecha de la que hoy celebramos 118 años de la República.